Buenas, señores, estamos por aquí. Empezamos un poquito antes hoy, porque me voy también un poquito antes, que es el cumpleaños de mi hermana. Y estoy a ver si esta mujer me contesta. Bueno. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Ese deis? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? A ver si entra alguien del clan y hago misiones. Acabo las diarias, por lo menos. La diaria mía solo ya lo he hecho. Ya, pero estás conectado, puta. Hostia, no, me acabo de meter, cabrón. Dilo antes. Vale, estoy en la sala de lobby. Vamos, tengo que hacer pelotón con gente del clan, ya lo sabes. ¿Cómo va el tema? Que lo sepa. Pues bueno, tengo cumpleaños, tío, y no sé cuánto tardar en volver. ¿Qué pasa, men? Bonjour. No sé. ¿Qué es que...? Tío, aquí. Luchando por un día más. Gracias, tío. No hay que estar aquí todo el día. Como yo. Bueno, se va a joder, lo he visto, tío. Entonces, porque viene otra lana, tío. ¿Qué? Para esta semana que entra. Bajan las temperaturas para ver. Así que si has hecho plan de playa, dalo por jodido. Y en moto, tío. Bueno. Una ninja. Kawasaki Ninja 750. Dejarme, cabrón. Pesa menos. Esa pesa, no llegaba a los 1000 kilos, ¿no? Cabrones, me tiran al piso estos hijos de puta, ¿eh? Es que este es el nuevo. No tiene un frontal excesivamente duro, ¿sabes cómo te digo? Pero bueno. Lo bueno es eso. Luego tiene el rollito de que tirar a menos de 400 metros para que meta toda la bala y bueno. What? What? No me lo puedo creer, man. Tú y yo sabemos que vas a salir por esa esquina de tres. Que vas a querer ganarte el oro. Vamos a hacerle una jugadita de tres, a ver si me sale.
Este tanque, el rollo que tiene, yo todavía no le tengo cogida la distancia exacta con la que puedes estar con él, ¿sabes cómo te digo? Mira, ¿has visto qué hostia, tío? 800, loco. No, son 10 segundos. Porque la hostia tienes que cumplir una serie de condiciones. ¿Sabes lo que te digo? No es una hostia free. Es una hostia que tienes que estar a menos de 400 metros. Tienes que tener el viento a favor. Yo por eso casi siempre tiro oro para garantizarme que entre entera. Sea, suelo usar el oro por eso, por el tema de que me garantizo que la van a entrar entera. ¿Sabes? Es que si estás a más de 400, lo que metes son 200, 300. Mira. Hay un puto estreba, qué hijo de puta, colega. Qué hijo de puta. Ah, me va a joder la jugada que le quería hacer al VZ. Si me pego a él, el frontal también es bastante chill. ¿Sabes cómo te digo? Bastante. Buenos días, Palma. No, no, sí, que no me preocupa este. Si saldría por él, pero el problema es la estreba y la cadencia que tiene. Se va hasta aquí. Me he quedado. El Leopard está muerto. Tengo que esperar nada más a que entre él. Mira, que me pinta, tío. Me pinta y me perfora. Y yo no sé si le perforaré a él a esta distancia. Claro, es más sencillo, eso. Esperamos aquí. A ver, la jugada del BZ es venirse a por mí. Es lo que tendría que hacer. Meterme las dos balas y sacarse ese daño. Pero no lo va a hacer. Se va a quedar ahí amasado. Va a entrar el 50. Y desde ahí. A ver si lo pinto por próximo. Claro, pues ese es el rollo, tío. Vale, ese ya está y este ha tirado una. ¿Verdad, amigo, que te has tirado una? Pues 1900, 1500, spot. La partida está bastante bien. Pero es un tanque. No le he cogido el punto todavía. Tengo partidas muy buenas y partidas muy malas con él. Qué grande. Protégete al 100%. No te pongas rojo este verano, hijo puta, el Palma. Qué cabrón eres. ¿Cómo era? Eso, barra baja, barra baja, tío. Es que me tienes hasta la polla con los putos ni de los cojones. Barra baja, baja. Yo conocí al otro, tío. Vale, eso está. Y ahora voy a invitar al Tail, a ver si está por ahí. Al Tail, a ver si quiere. Pero ya te digo, tengo partidas muy, muy hippies con él y partidas que dices, tío, man. Y esto. Ah, las misiones hay que hacerlas con polacos. Las misiones, en las misiones ahora nuevas, estas, que tienes que hacerlas con polacos. Tienes que hacer. Mira, a mí me queda uno para sacar esta chapa.
Y me queda una para sacar esta chapa. Y ya tengo las tres. Luego, esta y esta se pueden hacer con cualquier tanque. ¿Has entendido? Y con eso te vas a depósito. A ver, que tampoco. A ver, viendo el stream de esta gente también te lo sacas. Te sacas esto, los códigos de lancero, y consigues, pues eso. Lo ves, ¿no? Equipaciones 3D. Este pack, yo quiero conseguir un pack de estos que me mola, por conseguir un comandante más. Sí, claro. O sea, se sacan. Ese son 40 puntos máximos los que puedes sacar, pero todavía queda. Todavía esto acaba el. Este es el del aniversario. ¿Cuándo acababa este, tío? No me acuerdo. Pero este hay tiempo. ¿Cuáles tiros? ¿Estos? El T57 y el otro no sé cuál es. Puede ser el T57 y el otro, el Emir. Y estos son unos y luego tienes estos. El de carga de lanceros. Este es el del bisonte y este es. ¿Cuál era este? Este puede ser el del 60 TP. A lo mejor. Es que no me acuerdo de él. Espérate, vamos a entrar en el bot y te lo digo en un minuto. Games News. Seis lanceros. Vale, es el 3D del 60 TP, que es el que te he dicho yo. Los otros son estilos 2D todos. El 3D solo es el del 60 TP, ¿vale? Este. Buenos días, jefe. ¿Qué pasa, Inis? Guapetón. Empezamos hoy temprano, tío, que hoy me tengo que ir antes. Tendré que ir. Y no puedo. No, tío, no puedo ir a la izquierda. Es que lo tengo que jugar al principio conservador. ¿Sabes? Me quedo aquí, conservo y luego ya puseo derecha. Normalmente puseo derecha, me gusta. Me puedo meter en Cáceres 5. ¿Sabes? F5. Como mucho, tirando muy adelante para mí, para este tanque. Porque no, me falta un tripulante para subirle la mierda de la camuflaje. No tengo ni los filmos sacados ni nada, tío. Ten cuidado que está el Skoda ahí. Hostia, cómo te ha puesto. El Skoda, ¿no? Ya, pero a mí no me da, yo estoy abajo, estoy detrás de la roca. El WT que está aquí o aquí. Aquí no me da. Tengo la piedra. Me han ganado arriba, tío, eso sí que me jode, porque si ganan arriba, sí van a tener.
Sí, tío, pero esta bala es la más rápida que hay. ¿Tú sabes esta bala cómo corre, tío? La de oro. La normal 1700, pero la de oro son 2000 metros segundo, tú. Esto es un asesino de BRs. No, porque a mí, yo estoy abajo, men. Delante mío no, yo tengo la piedra, men. Te estoy diciendo, yo me estoy cubriendo. Tengo la piedra, no puedo. Tengo que salir hasta aquí para tener tiro. Por ejemplo, estoy buscándole tiro ahora al patatán. Al patatán, ni de coño. Y de hecho, si yo me lo que tengo que buscar es tiro para los que crucen ahí ahora. Yo no sé si voy a poder resetear. No, pues si te tira está bien. Me ha pintado. Tengo un 907 que me está pintando. Sí, yo el 907 está ahí. Que este es el estudio. Vale, tío, mira dónde está ya. Me está dando un puto UDES, tío. Me está dando un UDES, tío. No me lo puedo creer. Menos mal que es más malo que la carne de pejuezo, tío. Claro, Ennis, métete. Métete, tío. Si tengo que hacer las misiones más rápido, os he dicho antes al Days, lo más rápido posible. Bueno, a la una me tengo que pirar, sí o sí. Pase lo que pase. Así que entra y. Y hacer misiones, guapi. Estás en partida, men. Vale, saliendo. Vale. Es lo que te digo, no es man tanque, pero. ¿Qué pasa, gallego? Aló, aló. Aló, aló. Ya, esto, esto. 7500 puntos de daño y la misión del clan. ¿Estás haciendo esto del? Bueno, así tú tienes todos, ¿no? De ir. ¿No tienes más? No tienes el VK, ni. Madre mía, parió. Tres vehículos enemigos en una batalla, ¿vale? Hay que matar a tres, pero tú no cuentas, Deis. Los que tú mates no cuentan. Así que no hagas de profesional, Lamer, que te conozco. Sí, lo dejas temblando para que lo mate el Ennis. Yo no lo mataré, pero el Ennis va a estar por ahí.
¿Tú cuál tienes de ahí? Ennis. No, ya he visto que has puesto el tiro 3, pero no sé, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué queréis hacer? Vamos con Deis por la derecha, puseamos. Es que yo en el agua maniobro muy mal con este, tío. Es que con el agua, con este, no. Pasa que ahí no lo vamos a encontrar, el mago, sí. No, hostia puta. Alguna te ha hecho. Yo igual. Tengo muy contados con los dedos, tío. Los que están. Y los que están se lo han ganado a puto pulso, ¿sabes? Yo no llego a 10 los que tengo ni ignorados, pero. A mí por paridas de empujones y no sé qué, o eso me da igual. O si me abren un privado, los que lo han intentado, da igual. Lo que veo es que vuestros tanques no andan. No sé por qué, pero no andan. Yo cuando pasé no me pintó, no te creo. En el glacis si me lo ha rebotado. Hostia, qué profesional el Super Conqueror, ¿eh? No sé qué pasa. Tengo un mouse, tengo mucha gente aquí, tío. Tengo mucha gente. Pegas un tiro, das para atrás, pego yo otro tiro. Traja el mouse, rebotado al super. No, super, al super, al super, al super, al super. Cadencia, cadencia. Quitemos la cadencia y luego ya nos quitamos el otro. Vale, quitamos ese. Me pego al mouse, me pego al mouse para que. Está buscándote tiro a ti todo el rato, ¿eh? Sí, me lo hago, me lo hago. Pues no, no me lo hago, tío. Me ha encontrado el tiro, el cabrón. No sé el cómo lo ha hecho, tío, pero me ha encontrado el tiro arriba. Está un tiro, ¿veis? Lo tienes a un tiro.
Dale arriba, si sí, con un tiro lo está a 55, con una explosiva lo matas, tío. La artillería. Artillería muerto de cojones. Ah, vale, entra el proyecto. Buenísimo, buenísimo. No. ¡Oh, qué rico ese incendio! ¡Cinturón automático, perra! Cinturón automático, nen. Ah, te busca el culo, te busca el culo. ¡No! ¡Qué malo es, tío! ¡Qué malo es el bicho, chaval! ¡Qué buenísimo, tío! ¡Qué buenísimo! Pues te juro que yo pensé que el mouse por arriba no me entraba, tío. Pues ha encontrado un punto donde me ha entrado. No sé cómo lo ha hecho, pero ha encontrado un punto donde me la mete. Qué cabrón. Buenísima esta partida. Buenísima esta partida, ¿eh? Buenísima. Es que está más alto que tú. Y cuando está más alto que tú, la penetración es más fácil. Le quedas casi plano. Pero el cerdo de Super Conqueror, ¿cómo se metía detrás, eh? Yo sé contra más. No, yo viendo el proyecto no. Pero. No, lo he hecho de puta madre el proyecto. Es que nosotros hemos bajado el Super Conqueror, el mouse y uno que giraba a la izquierda, que no sé cuál era, tío. También le metí yo uno, según pasaba. Sí. Vamos. Me he hinchado a pegar balazos. Está muy bien, tío. Es lo que tengo este tanque, tío, que no. No es lento, llega a los sitios súper rápido. Pero un momento, voy a hacer una cosa. Porque si no me está dando todo el coñazo cada vez que lanzo. Es que tengo el camuflaje al 92, tío. En cuanto le suba, lo dejo ya. Lanceros, se llama. Hay unas que las. Claro, tío. Está de puta madre, tío. Está bastante bien. Efectivamente, sí. Algunas son los cazacarros, con otras no, ¿eh? No son todas con los cazacarros. Hay unas que son free, pero. Claro, pues es el rollo. Ñak. Pero está jugando el Deathcam, se está jugando también con el cazacarros. Este cabrón, tío, las mete todas. No sé cómo lo hace. Puta de. Y lo juega adelante, ¿eh? Es que lo juega súper adelante, el Menda, macho. Lo juega. Te lo juega en la puta cara. Pff, yo no puedo jugar así.
Me voy a ir en Nis aquí corriendo para ver si pillo alguno haciendo la historia vuestra de tanques bastante rápido. A ver, que si nos metemos en la mierda esta del asedio, hacemos todo en un plus, ¿eh? Oye, has cogido la misión, ¿no? Para que te dé la siguiente. Ah, sabes que si no se para, que si no se te queda ahí, no te suma la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente que tienes? Atrás. Mucho aguantado. Vale, ya está que Fox. Una Fox, tengo una Fox. Sana, guapetón. Para que me está buscando, tío. Ah, se fue. No. Empujo, 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 voy, 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 voy a ayudarte, voy a ayudarte. ¿Qué está? Claro, no voy, yo voy, yo voy. Pero es que ¿para qué lado me voy, tío? ¿Para la derecha o para la izquierda, men? Coño, pero dime, échate a la derecha, échate a la izquierda, men. Ahora como yo, ya está. Qué ricos. Entra el Jack Tiger a por mí. Ha disparado. Yeah. Tienes munición, vale. Voy, voy, voy. Tenemos una acción detrás, cuidado. Tenemos una acción detrás. Yo no tengo vida para comerme nada, macho.
Vale, ya pude reparar la munición. Si sale de 100. Pero, ¿por qué se están dando la vuelta a los escodas, tío? No puedo moverme, tío. Es que estamos bloqueados los tres ahora mismo. Y ahora estoy con el Conqueror y con el mouse que... Joder, la artillería, me cago. Con el mountain. El E100 acaba de disparar. Y yo cargando, 15 segundos. Le acabo de rebotar a la lección. Desechar. Pero es que los dos putos Aquí escodas, puede tío. entrar. No, no Cuidado. puedo, colega. No puedo, es que... Reboto. La ciencia ha ido. Sí, la lección se ha pirado, tío. Aprovechado. Está perdida, man. Está perdida por esta panda, tío. Buah, y me sale súper concreto. Es una panda, tío. Los dos escodas, una panda nos ha tocado. Buenas. Hola, Paquito. Hello. ¿Qué? ¿Ya habéis hecho las misiones? No, ya estamos. Pues nada, voy a hacer yo ahora. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué estáis? ¿Los tres apelotonados? Sí. Quémate, puta. ¿Mataba alguno? O sea, podéis hacerlo si matáis vosotros dos, tres, ¿no? Sí. Creo que va a ser que no. Por Que ni se me muere, se me está muriendo todo el puto rato. Yo no puedo, no puedo así. Así no puedo detrás. trabajar. Me va a matar por detrás. Yo no puedo estar haciendo aquí 4.000 y pico de daño. Yo no he hecho nada esta vez. Dile que se baje y lo hacemos. ¿Qué, Jota? ¿Qué pasa, León? Buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la nave del misterio. Al Paco. Ah, Paco, que me están diciendo que te bajes. Debe de haber alguien por ahí abajo. Te da Altair. No, abajo, Ah, J. J, en pelotón 1. vale, pues dile que estoy en batalla y Te está escuchando. Te está ahora escuchando. cuando termine esta, me bajo para abajo. Madre mía, J. No sé si escribes con el móvil o con los pulgares. Cabrón. Escribe con otra cosa. Sí, ¿con qué estás escribiendo, Jota? Con el pulgar que tengo entre las piernas. Bueno, el pulgar. Mandarle pelota al time, que debe estar también por ahí. El ronquín le ha durado poco al altar hoy. ¿Y eso? Estaban jugando pelotón a primera hora, pero creo que la mujer ya... El ronquis, tío, a mí me mola. Yo con el ronquis. Soy puto fan del ronquis. No sé dónde ir con este aquí, ¿eh? Este mapa. No sé dónde ir, Deis. Me he puesto aquí una mierda esta ya la... Hijo de puta. El Deis ni habla, el cabrón. El Enis, hola, tío, a ver si me tomo un al paso. Este...
Con la olla, has escrito con la olla. Muy buena esa, tío. Muchos detalles. Luego para el ligero, el otro. ¿Quieres quedar? Bueno, esta está perdida. Ya estamos, Paco, tío. Es que siempre igual. Siempre igual, tío. Qué desastre contigo todo. Hostia, se han parado todos aquí. ¿No habéis subido? Nadie ha subido, tío. Se han parado todos y no han hecho nada. Pues ahí se van de ellos, tú. Me voy con Ednis, tío. Si no subís. Ya no es que no suban, es que se están pirando, te están dejando más solo que la una de ellos. No, no, yo me estoy yendo también. Para ser un saco de boxeo, yo ahí no estoy. Yo soy el punching ball de esta comunidad, ¿no? Yo te juro que empujaba el EBR y lo ponía en primera puta línea. Buenos días, mamá. Me ha rebotado de lado un barchatillo. ¿Qué pasa, mago? Con la familia hay que estar siempre. Hostia, hay una FV ahí atrás, eh. Bien, me la comí de pleno. Qué rápida es esta bala, tío. Mola un poco. Estoy diciendo que hay una FV detrás, justo de frente, tío. ¿Te la has encontrado, no? Sí. Y es que sin apuntar me ha penetrado. Bueno, está desde arriba para abajo penetras antes, pero bueno. Envía un ha salido disparado para adentro. Tía, que vienen ya por ese lado. Ya lo estoy viendo, tío, pero si el rollo está en... ¿Has visto dónde está nuestra BR, man? Sí. Snipeando a los trebas. A ver si logro pasar para allá. Sé que me ha dado algún E4, ha sonado una bala gorda a la que me ha pegado. Puto T100. La mierda, no la veo el puto borrasque, mira que la va a mi camino. Tenemos el T100 justo abajo, tío, es que nos pinta por... Y nadie va a poder resetear, ¿eh? Ya. Qué bueno. Otro tiro que he fallado, tío. Pajazo. ¡Nah, man! Ese sí que te lo has comido. ¡Qué cabrón! El centurión me está empujando. Sí, a mí también me ha empujado. Pero a mí no me ha podido mover. Tú, claro, es más... Más ligero. Pues lo voy a reportar. Puta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, mi negro? ¿Qué pasa, Jota? ¿Cómo estamos, tío? Hostias. Vale. Buenísima, Ennis. Buenísima. Sí, pero me van a pegar un altito 4. ¡Uf! Me lo va a explicar bien. No, me ha pegado a mí el tito 4. Me he rebotado una, claro. Pero me he comido otra. Venga, me voy para abajo. Venga. Bye. ¿Hay aquí alguien que quiera pelotón? Jota. Si somos tres. No, Jota. Pero... Chuchanga. Vale, pues bájate con Chuchanga. Estamos en pelotón 1. Vale. Ya no reseteé. Yo no he hecho nada esta, tío. Ha sido horrible. Pero es que nos hemos encuadrado en menos de un cuarto, macho. Nos han dejado todo el puto mapa, tío. A los 3 minutos ya estaban toda la línea de 1 y de 2.
destrozada. Si la cagada ha sido que han ido todos para subir a la montaña y no ha subido nadie. Se han quedado todos al borde y luego se han dado para atrás y se han ido. Y es que no han dejado subir. Que se han quedado cuatro ahí en el medio que no han dejado ni subir. Voy. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Así nos matamos, ¿eh? A ver cuánto me quedan las misiones estas y cambio de tanque, meto uno de matar. Ah, ya de los polacos, ¿qué me queda? Me queda una de los polacos ya. Y ya cambio de carro. Me queda una y ya pongo otro carro. ¿Qué pasa, Mago? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo ha ido la cosa? Ese tanque lo han dejado hecho una mierda, ¿eh? ¿Deis? El BZ. Ya lo estoy viendo. Un jodido entero. Pues era buenísimo antes, ¿eh? Ya, la puta máquina. Y el M4, el francés, también. Está... mucho BZ ahora. Necesito 5. Deja bastante bien también. No tiras mucho más para adelante tú, Ednis, ahí atrás, ya estás bien. Si tiras más para adelante con ese tanque, no. No, estoy haciendo arbolitos. ¿Estás haciendo la camita? Sí. A ver si viene alguien a dormir. A ver si viene alguien que quiere que la cunes. No puedo, tío. Me ha pillado, me ha destrozado, macho, ese cabrón. Venga ya, y me rebotan las dos, tío. Eso es imposible. Te he dicho que ese tanque lo han jodido mucho, ¿ves? ¿Pero qué? El 50B. No sé si echarnos para atrás que nos cubra Ednis. No, porque no nos cubre. Sí, ¿dónde está? Sí, el problema es que no nos cubre. Si tiene tiro, si nos damos para atrás y dejamos que entre. Si entran, sí, si no, no. Si entras tú ahí. No, digo, pensé que me decías el 277 nada. Ednis, tío. Yo, bájate, Ednis. De hecho, me voy a ir más para atrás. Y me voy a meter ahí. Porque no, los 277 le revientan ahora, ya está, se acabó. Y si no, subo con vosotros. No, quédate ahí. Yo estoy muerto. Vamos. Y yo también, yo estoy a soplido y medio. Es que te quedes atrás y curas y nosotros los pintemos cuando hagan, se tiran a por nosotros, que si te harán como posesos. Estoy cargado ya, ¿eh? Tú también, tengo cargado, pero... Espera, ya estoy. No, pero ahí atrás no tiene tiro. Si te entran por la izquierda, sí. A ver, si entran claro, pegados aquí, no van a entrar sí. Por ahí, van a entrar y si entran pegados por aquí, no, entiendo, ¿no? Ya. Hombre, lo único si no es venirme para el otro lado, para aquí, pero... No, no, no.
Mira, ahí está. No tienes más para arriba, Deis. Que me... Tengo que no salga por arriba, Me quitas el tiro, Cúbreme si sale por la derecha. Yo estoy cerrando aquí. Este es lo que estoy cerrando. No, yo creo que la han quitado la vuelta o estará ahí contigo. No ha podido salir. No ha podido salir, ¿no? Y el 277 tampoco ha podido salir. Entiendo yo, si no le estreba. Sí, el 277 ha podido tirar para atrás, pero el 50-20. No, lo pintaría la estreba, sí. No sé. Yo, si sale el 277 muy pegado a la piedra, a lo mejor no lo pinto, ¿eh? Para atrás. Mira, ahí está. De hecho. Sí, lo van a hacer el 60 TP. Vale, me voy a cambiar de lado por si entran por el final. Por vuestro culo. Mira. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto maten al 60 TP? No gaste la pinza. Recargo, ¿eh? Ey. Lo he pintado ligero, tío. El MX 50 veces ha ido, tío, ¿veis? Ha salido de ahí. Pues a lo mejor deberíamos quitar el ligero. Yo no puedo, con esta mierda que tengo de vida no puedo. Van a entrar por detrás seguro. Ligero. Mierda, el puto ligero. Ligero. Vale. FV. Uy, el FV, me va a machacar. Hay que entrar, tío, si no, nada. Me cago en la puta. ¿Contra dónde? ¿Veis? ¿Veis? Es que no. A ver, que tampoco. Tenemos que quitarlo antes el IG. Es que me has dicho, no ha salido la MX. Y la MX lo veo pintado luego en 8, digo. Pero... luego al otro lado. Es que no sé por dónde ha salido entonces, Ha tenido que salir muy recto a la piedra antes de volver. Claro, ha tirado muy recto a la piedra y ha salido por arriba, tío. No has visto, men. Wow, chaval. Porque estabas cubriendo tú un lado de la piedra y yo el otro. Claro, yo me he fiado, por eso no. Si yo sé que ese tío no está ahí, subimos para arriba, tío. Nos hemos quedado parados ahí sin hacer nada, tío. Pensando que estaba ese ahí. No va a dar tiempo, tío. Me cago en la puta. No va a dar tiempo, tío. Buenos días, Coyote, ¿cómo estamos, hermano? Benvenute. ¿Cómo estamos, paisano? No consigo, tío, hacerle a la última misión. Mira, no conseguimos ni esta, ni a matar la madre que nos parió. Para... vale, solo me queda hacer una, tío. Me queda hacer una con este antitanque y ya acabo, joder.
¿Qué tienes que hacer con el antitanque? Queda entre los 7 mejores, entre los 10 mejores y ya está, tío. ¿Perder o ganar? Ganar. Ah. Acabo ya la de los antitanques y ya la otra la puedo hacer con cualquiera. Mierdas de mapa. Es que tiene NBR y Manticore, tú. Este mapa le tiene que cambiar mucho, eh. Yo no le veo tan mal, tío, este mapa. ¿Qué vas Está a muy descompensado el venir aquí los pesados con el otro lado. Es que tú lo que ganas es uno. Y como ganes uno, te metes detrás de las casas, es como si te metieses en ciudad, tío. Sí, pero para llegar aquí ellos te pintan enteros y tú no sabes a quién viene. Ahora porque nuestro EBR lo ha hecho de puta madre, pero... Si no hay ligero para pintar allí. Pero es que no ha pintado nada, ¿eh? Sí, pero no ha dejado que se metan allí. Mira, ves, me acaban de pintar a mí. Y no veo ni quién. Pero es que esa es donde te están pintando. Te están pintando el 60 dpm, ¿eh? Eso lo hago yo. No. Está para el otro lado. Si hubiera estado donde... Ennit vale, pero estaba detrás de él. Es eso que me ha pintado. El I7. El Teise quiere que le reviente a alguien del AU, ¿no? Creo que sí. Tiene pinta de que va a salir el 60 TP y le va a meter una hostia de pánico. Van por encima, mete el cañón en todo el medio. Sí. Mira, mira, ya verás que hostia, que lo estaba viendo. Y no deja disparar a los demás, macho. Y me pinta y no me deja disparar. Muy bien. ¿Ha pintado ahora el Rino cuando pasó? Claro, pero es que no deja. Ahí vuelve, ¿eh? Vaya, otra sí, vez. Sí. Venga, que le quedan 621. Y ahí le viene el 60 TP. A ver si dispara y me salgo. Poch, poch. 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 Voy. Tienes que haber rematado ahí. Ahora hay que cubrir por detrás, ¿eh? No, ahora detrás, ahora detrás. Detrás, detrás, ven conmigo. Están todos aquí. Ya, pero no salgas de lado, tío. No lo olvides. Dios, moveros, vamos por aquí. Mierda, me reviento. One kill. Es que no me ayudan, creo.
Habéis perdido allí al final, tío. ¿En serio? Ya no. Pues no sea porque os haya faltado pintura de BR, tío, porque la virgen. ¿Les mataba alguno en Nis? Nada, tío. Hostia, pues. Tirarme a por el leopard, si me lo hago. No me lo creo, sí, me voy a parar, que me están disparando desde el fondo, tío. No puedo parar. Eso no te van a hacer, de frente no te van a hacer nada. Sí, coño que no, se me han metido ya. La FV. De hecho, la que me ha disparado ha sido la FV. Se lo ha absorbido, pero... Qué malo es el TVP, tío. Malo el TVP, tío, como él solo, chaval. Qué menda, tío. Hija de puta, me quiere que me suba para que me dé la FU. Puta casa, cabrón. Yo no sé el VZ que está esperando para venir a buscar un jugador al Malte. No puede hacer más. No has matado ni uno. Ni uno has matado, tío. ¿Pero para qué te traigo el Nis, tronco? Que soy un paquete. He dejado la FOS. A un one shot, tío. No estaba cargando. A ver si acaba. Estaba cargando. Estaba cargando. Dispararle. Estabas cargando. A ver si ha acabado la puta misión de los cojones, tío. Vale, ya acabó la misión. Ya puedo poner cualquier puto tanque. Bajamos a tier 8. Haremos alguna. Vamos a bajar a tier 8, tío. Está la polla ya, tío. Por lo menos no quiero perder dinero. Tier 8. Ahí, ahí, ¿ves? El Nis ya en tier 8 ya pone tanques para tal. Os pinto yo, venga, que os pinto yo. Sí, gira con un tractor de rueda gorda, sí. Gira como el puto culo. A ver, me faltan muchas cosas, tío, pero yo creo que... ¿Me ha dado ya los drops? No sé.
A ver, me voy a meter por aquí. Os doy luz si queréis. Mira cómo despega el avión. No querías tier 10, ¿no? No quería perder dinero, tío. Pierdo mucha pasta. Lo juego todo con oro. Por favor, por favor, men. Por favor, por favor. Me cago en la puta, men. Ya han incendiado ya. Me cago en la hostia, puta. ¿Me ayudas? No, hay un... Hay un leopard en la esquina, ¿eh? Y hay algo más. Me han tirado dos, ¿eh? ¡Me ha rebotado! Tenía que estar muerto, tío. Zagan, ese es tuyo. Te estoy quitando el leopard para que no te salga, ¿eh, chiquitín? Nada, aquí no nos daba. Sala, te abres donde me estoy abriendo yo, matas al ligero. Voy. Yo subo y tú matas al ligero, ¿vale? Ya. Yeah. Yo recibo una hostia y tú le matas. Sí, está ahí, que no está ahí. ¿Veis? No está aquí. Agua la leche, que no está aquí. ¿Está ahí? Sí, sí está. Hostia, sí está. Te sí lo está. Juro, Deis, que no lo he pintado, ¿eh? Y llevo todo para pintar, no llevo nada que no sea para pintar. Se ha metido aquí. Y me ha reventado. Me ha reventado a mí el leopard que no hemos matado. ¿Qué pasa, Brito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues bien. Bien. No nos podemos quejar. Eso es bueno. ¿Se puede jugar a esto o no? A ver, se puede jugar. No te garantizo que ganes. Como nosotros estamos perdiendo todo, pues no te garantizo que ganes. Pero por jugar. Con la hostia. Esto va a ser como el teto. Me acojonas ya. Esto va a ser como el teto, ¿sabes? Tú te agachas y yo te la meto. Sí, sí, pues a eso estamos jugando. Piro, 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 piro. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? ¿Que se incendia? Se incendia. Tiru, tiru. El puto leopard sigue ahí, ¿eh? Hostia puta, la bachata. Qué susto me da, dronco. Y el 13 a 105 no se ha movido, ¿eh? Si me hubieras hecho caso, eso estaba muerto. Cacho de cabrón. Deis, me he metido por donde me has dicho. Me he ido hasta. No, pero cuando te he dicho ven a ayudarme. ¿Cuándo he subido? No, cuando te he dicho ven a ayudarme la primera vez que le he metido dos balas y otra la ha rebotado. Ah, vale, eso sí.
Yo cuento que tú vas a meter todas las putas balas. No cuento que te va a rebotar un 13-90. Si me ayuda, no, luego no hay que rematarle. No puede ser es que te rebote un 13-90. Yo lo siento, pero hermano. Pues esto ya sabes que es voluntad. Me mira el Jaspancer con malas intenciones. Es que está a 400, tío, el leopardo de los huevos que está ahí. Que lleva una hora ahí, hijo puta de... Mira, tío, ahora sí que me voy a ir a por el cabrón ese. Que aunque me mate. Y el Lenny sigue sin matar a nadie, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? El Nid se pasea con el tanque para adelante y para atrás. Yeah. Mira dónde está, perro. El proyecto, tú, qué cabrón, mira dónde está el cabrón escondido. Vamos, Enni, mátate a tres, hostias. A ver, árboles, no, tanques. Enni, céntrate, hay que matar tanques, no árboles. El problema es la estreba, que la tienes en el balcón. Y el P-44, no sé yo si Pantera sabe que está así. Vale, entra. Sí, ya está el Pantera con la... con la estreba. Puedes entrar por el KPC. Ya, por el proyecto. Bien, sabía yo que el proyecto se había ido a por el... Antes. Pues estaba relativamente ganada y ahora está relativamente empatada. Tenemos 1000 puntos, no llegamos a 1000 puntos por encima. El problema de Ednis es que no te lo haces tú de un tiro y él con el cargador te hace. No, no, empuja por ahí. Empuja para ayudar a apoyar al E50M. Si repartir los tiros, te deja entrar a los tres a la vez. Bueno, va por ti. Bueno, salimos. Pongo otro tanque. No me da tiempo hoy, tío. Cago en la puta. Ah, Deis, ya el rollo este de dejar cuentas y todo eso ya no se puede hacer, ¿eh? ¿Y eso? Baneo. Caen baneos. Porque Wargaming es así. Te digo, pues si se te ocurre la buena idea de, se va a dejar un colega que me haga las misiones, ya no se puede. Si te traban, te banean a ti ya. En el último actualización es lo que han metido. ¿Y cómo lo hacen? Porque con IP móvil, cada vez que cambias de cuenta, cambias la IP y ya está. No sé. Me parece raro. Supongo que cogerán el número del procesador, el número de la placa. ¿Sabes? No, eso es imposible. No pueden entrar en tu ordenador.
No, si no entra. Se lo das tú, de hecho. Están dentro. No, no, pero que se lo das tú. Esa información se la das tú cuando te conectas. Le dices con qué procesador y todo. Venga, Dis, pon tanque. Le dices con qué sistema operativo, con qué versión del sistema operativo, con versión de procesador y qué versión de placa. Incluso no, es imposible, gráfico. Porque yo, date cuenta, yo que viajo, tengo tres portátiles y el de mesa. Cada vez me llevo un portátil, o sea, y es imposible, porque si no me banearían. Pues ha salido la última actualización, ya puedes tener cuidado. Que por eso te digo, puede ser por IP, si no la cambias, que metas 25 cuentas en una IP, vale. Ya, queda. Y si estás jugando en un ciber, ¿qué? Por eso te digo, pero es que sería muy raro. No lo sé, tío. No sé cómo lo van a hacer. Yo lo que pienso que es lo han hecho por el tema de gente que vende cuentas, ¿sabes? Ya, pero no, es un poco raro por eso, porque hoy en día con las IP móviles y con los ciber, con gente como yo que viaja y se lleva el portátil para jugar y bueno, luego en casa tienes otro, ya te digo, yo tengo tres portátiles. Uno lo suelo dejar en el pueblo, otro me lo suelo llevar cuando voy de viaje y el que tengo en casa aparte del de mesa. Sí, yo no te discuto nada, si yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Y depende, si está. Me apetece jugar en la mesa o me apetece jugar en el salón. Te vuelvo a decir que si yo estoy de acuerdo con todo lo que me estás contando, pero no es una decisión nuestra, es una decisión de ellos. Muy raro. No, no, pero por eso te digo que es muy raro, coño, tier 10. A ver, tier 10. Que te digo que sí lo pueden hacer, pero que... No, 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 que lo quieren hacer, no, que lo han hecho. Que ha salido la noticia que lo han hecho. Y yo la sensación que tengo es por el tema de esto, de gente que farmea y vende cuentas y todo este puto rollo. Así que... Yo te digo que... Acabo de ver la Arti justo de frente, justo, ¿eh? ¿Cómo te has metido ahí con un tío, macho, tío? Etnis. Y ahora que el Tiger se ha hecho invulnerable, tío. El Tiger siempre ha sido duro, tío. Siempre ha sido un tanque duro con un cañonaco. No sé, pero me parece raro. Le he metido tres veces, tío, en la parte baja y las tres me la ha rebotado. Y es que se ha chocado contra... ¿Esa tú? ¿Dónde coño está? Que no, Luigi, que no, que yo la dejo aquí, yo no muero con un compañero siempre. Yo creo que te la ha metido abajo en el Glacis, ¿no, Ednis? Esa de 600, tío. Me ha parecido demasiado tocha esa hostia. No salgas de lado, cabrón. No salgas de lado con ese tanque.
gira por el Chrysler. Hay que entrar. Entra por arriba, entra por arriba. Defiendo yo al Chrysler. Entra por arriba, que se centre en venirme a buscar a mí. Métele, cabrón. Hostias, pon de frente ese tanque, men. La puta vez. ¿Por qué pones de lado ese tanque, tío? Ponlo de frente. Ponlo de frente. Ni scrapping ni pollas, porque te la mete entre las orugas. De frente. Es el único que de frente le aguanta la hostia al BZ. El único tanque que se la aguanta. La te hace 100. No te hace más. Es el tier 10, que da igual que lo ponga de frente o lo ponga de lado. Que no, que es hit. No, pero es explosiva. No, le entra. No le entra, que lo he hecho, tío, con ese tanque. No me estaba tirando explosiva, ¿eh? No, el BZ no tiras explosivas. No, explosiva. No me estaba tirando explosiva. Estaba tirándote la otra. Es alta penetración, ¿eh? Exactamente. Es una retícula muy grande, tío, que no. Da igual. Al defender, tío, el BZ tier 10 te revienta. Da igual cómo le pongas, que te va a rebotar. Que le he rebotado yo una con una puta mierda que sí, tengo. Sí, pero tío. Bueno, porque sale y dispara y te puede dar, pero que. Claro, pues es lo que hay que hacerle, tío, joderle. No dejarle que cierre la retícula. Si no le dejas que cierre la retícula, se le va la bala a Mordo. Es como yo antes con el 1305. Te rebota porque me sale los cojones, no porque tendría que rebotar, ¿eh? Y no me digas que este también lo han jodido. ¿Cuál es ese? No, ese lo han tocado. No, ese está bien. Está bien. Ese está guay. Está guanchi. Han sacado dos tanques más del pase de batalla. ¿Cuál? Para cambiar por monedas. Un polaco. Cambiar por monedas. Ahora es por los tokens. El pase de batalla. Pase de batalla. Ah, vale, sí, eso sí lo había visto. Dos tanques. Yo eso sí los tengo todos. Y tiraré a cogerles. Te faltan dos entonces, solo. Y allí... sí, la campaña no la juego, pero eso sí lo suelo sacar. Eso es fácil sacarlo, man. ¿Subimos? Yo sí. Con este. Este no es muy rápido. ¿Subimos o tiramos por el pasillo? Decidme, yo voy detrás con vosotros. ¿Por dónde queréis ir? Pues subimos, si quieres. Porque tú en el pasillo no creo que hagas mucho. Yo no. Intentaré subir. A ver si me dejan. Que tienen ellos rápido. Los borrasques si suben. Y el KPZS-07, tío, esto es un puto dolor de muelas ese tanque. Burraje, ya te he dicho yo, el burraje y el KPZ. Me hacen, ¿eh? Si se queda parado el proyecto, me jode. Me voy a meter de frente, a ver si les hacéis salir. Está descargado, ¿no? Ahora sí. Ah, tío, más de munición. Vamos, proyecto, macho. Me la he comido yo, joder. Diez segundos. Diez y voy a por el capacito. Debería reventarle tú. Reviéntale ahora. Ahora. Bueno.
Está descargado el... ¿Quién? El burrasque. ¿Quién? Coño, el burrasque, joder. Me ha metido las dos a mí, hostia puta. Puto proyecto, tío. No, no salgas, que hay un Ferdinand. No, no, que me he ido para atrás, me he ido para atrás. No, no, o coño voy a salir. No, no salí ni coño, tío. No tengo vida yo ya para andar haciendo el gañán. Voy a ver si le pinto y le puedes disparar desde arriba. Ahí, el Ori. Y el Ferdi. Ah, tío, como asome ahí el T25, el 26, el Super Pershing que está aquí me revienta de veras. Mírale, hijo puta. ¿Cómo? Joder, lo sabía, tío. Es que no tenía que asomarme por ahí, sabía que no tenía que asomarme. Mátate dos Ennis, tío. Profesional Lamin. No, vamos a morir ahí. Bueno, guachis, yo os tengo que dejar, me tengo que ir. Tengo que cambiar y todo, me tengo que ir. Voy a coger las sillas, prepararlo todo. Me voy a casa de mi hermana. Dejo mi espacio, mi sitio. Ganarme esta, ¿vale? Venga, oro, chao. Chao, Ennis. Venga. Venga, Deis, nos vemos. Los que estáis en este, muchísimas gracias. Siento irme, de verdad, pero es que hoy no puedo. Tengo comida. No me apetece mucho, pero tengo el cumpleaños de mi hermana, la Tata, y tengo que ir a su cumple, así que... Muchísimas gracias. Sé que he chapo antes, bastante antes, pero no hay más. No se puede hacer más. Muchísimas gracias, como siempre, a mis queridos moderadores, a Lusito, Costillita y Quisquillita. A mí sobre todo porque ha estado jugando ahí conmigo, ahí partiendo a Palma, al final no hemos hecho más misiones. Muchísimas gracias a Palma, te quiero mucho Palma, guapetón. ¿Qué oferta tenemos de colchones y de almohadas, tío? Al Publi, tío. Cojones. Muchísimas gracias a Rubén 8T, a Lisa, a Lone, 8Hades, a Aroe, a Lekeni, a SRMU, Coyote, Chicha, Donkey, Denon, F. Bosti, Jota, Jesús Tang, Luigi, Mago de O, por supuesto, Mar, mi amiguito, Mar, a Mitchell, que siempre está por ahí, Moses, Pousa, Reset, Sarnas, Ocho, Starside, Tatidani, de bla bla bla, Deis y yo. Muchísimas gracias, hermanos, tío. No sé a quién, o sea, ¿qué queréis ir? ¿Con Go to Base? Es que yo creo que debéis ir con Death, que es el que os va a dar los drops para lo de los lanceros. Os va a interesar mucho más que cualquier otra cosa, así que... Os voy a mandar con Dead. Y muchísimas gracias, tío. Gracias por estar aquí. Gracias por aguantarme, que bastante tenéis. Y que os divirtáis mucho. Besito y un abrazo y pasadlo bien. Como siempre. Beso para mi reina, mi sol y mi estrella. Mañana más y mejor, señores. Cuidaros. Ser buenos. Pasadlo bien. Acogeros los drops a los lanceros. No os olvidéis.